Efectivamente, Hilarión, se nos presenta un percance el día de ayer, alrededor del mediodía, esto en el tramo San Pedro Xoloco, arriba del puente, en donde se nos presenta una camioneta tipo Lobo, Tritón Ford, placa de circulación SG90057 del estado de Puebla, la cual era conducida por señor Alejandro de Jesús Fornacé, con dirección en la colonia Lindavista. Bueno, esta persona pues refiere que un camión subía y lo sacó de la cinta asfáltica. Desconocemos, no vimos el camión, no hay un percance con el camión. Lo que sí es muy claro es que la camioneta perdió el control, el conductor perdió el control de la unidad y se volca sobre su extrema derecha, resultando solamente daños materiales, no hay lesiones hacia el conductor. Afortunadamente llevaba su cinturón de seguridad y esto nos permite que no tengamos lesiones sobre la persona que conducía esta unidad. Bien, Pedro, parece que hay, pues ya hubo alguna, ha habido alguna detención, aseguramiento, pues, le podemos llamar así, de alguna persona que conducía en estado de ebriedad. Sí, también el día de anoche, en el recorrido que hace el elemento de seguridad vial sobre este municipio, se percata de una motocicleta tipo itálica, una color negra, sin placas, bueno, por la cual era conducida esta motocicleta por el conductor en estado de ebriedad, que desafortunadamente, bueno, pues llevaba dos personas más también, eran tres a bordo de esta motocicleta, para lo cual, bueno, pues se le hizo sospechoso a nuestro oficial de vialidad, la detiene y al detenerlo, bueno, pues se encuentra con que estaba en estado de ebriedad. ¿A qué altura fue, Pedro? Esto fue aquí en el centro de la ciudad, en donde las unidades, repito, de seguridad pública, vialidad y protección civil, estamos al pendiente, principalmente porque se llega a las fiestas ya de fin de año, iniciamos prácticamente ya el mes de diciembre, y estaremos muy al pendiente de todos estos tipos, de todo tipo de acciones de los conductores para que respeten los límites de velocidad, para que no conduzcan en estado de ebriedad y evitar de cierta manera los accidentes que pudieran provocarse. Pedro, ¿ya tienen alguna relación de algunos operativos que se vayan a realizar durante esas épocas decembrinas? Sí, efectivamente, ya tenemos algunos trabajos que realizar. Iniciamos ya en esta semana. En esta semana algunos antorchistas ya van a comenzar a cruzar lo que es el centro de Teciutlán, principalmente la zona baja. Estamos hablando de Tenampulco, Ayutoshco, Misantla, que son peregrinos que suben a la Ciudad de México a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Y lo fuerte lo esperamos el 10, 11 y 12 de diciembre, en donde todos estos peregrinos comienzan a retornar ya en forma masiva hacia sus diferentes puntos de origen, y es en donde nosotros estaremos muy al pendientes en las entradas y salidas de Teciutlán para auxiliar a todos estos peregrinos. Bien, Pedro, ¿algún comentario más que nos quieras hacer? Pedirle a la ciudadanía en general que nos ayude ayudando a estos peregrinos. Ellos van con una fe, una devoción católica, que van hacia la Ciudad de México a ver a la Virgen de Guadalupe, y que nosotros los que nos quedamos, bueno, pues les demos el paso, les cedamos el paso a todos ellos. Manejemos con precaución también, amigos antorchistas, háganlo con mucha precaución, eviten riesgos, accidentes, se exponen mucho, pero sí háganlo con mucho, mucho cuidado.